Claro, pues como dice Héctor, estos seres, los cetáceos, son muy parecidos a nosotros, tanto por su capacidad mental, de cerebro, de tamaño, de volumen y también de inteligencia que tienen estos seres. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Alguien alguna vez ha intentado ser una ballena? Chicos, pues ahora sí, cierran todos sus ojos y tomen una respiración muy profunda. En sus piernas, sus manos cómodas, relájense, suelten los hombros, el cuello y escuchen, déjense volar. Respiren una vez más profundamente y vayan poco a poco tratando de salir de su cuerpo. Esa conciencia, eso que te hace un ser humano, deja que vaya saliendo de tu cuerpo. Y entonces ve creando, en donde antes tenías manos, ve creando aletas. ¿Cómo se siente tener aletas? ¿Cómo se siente que te empiezan a crecer unas aletas? Tus pies se unen y a tu alrededor solamente ves diferentes tonos de azul. Hay una paz infinita en donde solo ves tonos de azul. Y sientes el agua. ¿Cómo se siente esa agua? ¿Se siente fría, caliente? ¿Cómo se siente? ¿Y ustedes qué preferirían escuchar? Que poco a poco vayan regresando a tiempo presente y cuando ustedes decidan pueden abrir sus ojos. Ok, ¿todos están aquí? ¿Alguien que quiera compartir su experiencia? ¿Alguien? Bueno, supongo que el primer sonido, bueno, el segundo sonido fue el mar y de verdad me trasladaron al mar, o sea, de verdad. Como que primero sí me enseñé una postura de estar dentro de él y al escuchar el siguiente, observarlo y no sé, como que me dieron ganas de convivir y de volver a entrar a esa paz. Y los aplausos fue como algo desagradable, ruidoso, fue como que no quiero estar aquí. Wow, o sea, wow, dijiste algo clave para el tema de hoy del cautiverio de los cetáceos. Dijiste, no quiero estar aquí, y no lo dije yo, lo dijiste tú, y lo dijiste cuando te transportamos a ser un delfín, sentiste el mar, después sentiste los aplausos y dijiste, no quiero estar aquí. ¿Ah? Llegamos al punto. Aplausos.